Pedimos, Ángel Cádiz y gobernador, pedimos que en el tema de seguridad se haga una gran reforma y los municipios y los estados no tienen los recursos suficientes para poder mejorar los salarios de los policías, la capacitación, poner en marcha áreas de inteligencia, porque están subsistiendo todos los días. Pedimos la reforma laboral y los estados y municipios no tienen los recursos para poder instalar la infraestructura necesaria para que lleguen nuevas empresas o poner en marcha programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Pedimos la reforma política y tenemos que observar la necesidad que tienen los estados y los municipios de poder contar con lo indispensable para poder cumplir con el deber que los ciudadanos le dieron. Entonces vaya, vamos con todas las reformas, pero no dejemos fuera la modificación a la Ley General de Coordinación Fiscal. No la pondría como una condición, sino que vamos en el paquete. Si no, las demás reformas, el peso que pueden tener es limitado, ¿no? Si no estamos pidiendo que se dé lo que no les toca a los estados. Los estados son los que generan los impuestos. Hay un pacto federal, se envían los recursos al centro del país, al gobierno federal, y se reparte una pequeña cantidad de recursos de eso que llega a estados y municipios. Entonces, vaya, los estados y municipios tienen limitaciones realmente severas, serias, y si queremos que las demás reformas tengan éxito y realmente funcionen y que sean de fondo, pues necesitamos obviamente impulsar la modificación a la Ley General de Coordinación Fiscal. Nosotros tenemos una posición muy clara. Primero, el tema de los subejercicios, que es un tema que debemos revisar en esta negociación. Subejercicios de presupuesto que se realizó el compromiso de entregar a las entidades federativas y que con datos claros, con elementos, se puede demostrar que no se ha ejercido ese presupuesto. Por una serie de trámites burocráticos, por programaciones que no favorecen la operación de la infraestructura que se comprometió, por lo que sea, pero ahí están los subejercicios. Entonces, vaya, es una decisión del gobierno, y más que ver si nos aprobamos o reprobamos, si alguien del gobierno federal está trabajando sus aspiraciones personales, es algo que van a evaluar los mexicanos, ¿no? La reunión con el secretario de Hacienda fue para platicar los grandes temas del presupuesto, uno de ellos la Ley General de Coordinación Fiscal, porque tiene que estar enterado de manera oficial, formal, y este tema, como lo dije hace un momento, se va a discutir en la Cámara y se le va a notificar a la Secretaría de Hacienda cuál fue el acuerdo de los diputados y diputadas. Es un asunto, aquí hay dos, por cierto, una diputada y un diputado. Ellos tendrán que discutir y decir, este fue el acuerdo que tomamos, es el mandato del Congreso lo que se va a entregar a Hacienda, pero fue para notificarle. En el caso de que si el secretario de Hacienda dejar o no su cargo, es un asunto y una decisión de él. Insisto, a ver si puedo ser claro. Yo me dedico a revisar lo interno de mi partido y poder estar llevando la conducción hasta tener candidato y luego ganar la elección. Es como una carrera, Claudia. Vas corriendo y dices, bueno, aquí estoy maratonista. Si volteas a los lados te puedes caer, pero si volteas para atrás seguramente te vas a caer. Entonces yo no puedo voltear hacia atrás, y menos cuando van hasta mero atrás los adversarios. Entonces tendría que correr de reversa para poderlos ver. No podría ser así, entonces no volteo para allá. Nosotros estamos trabajando al interior del PRI para construir el programa, que hoy se presenta un informe, trabajar en fortalecer nuestra estructura y prepararnos a los tiempos que serán en diciembre, la inscripción de los precandidatos. Y es una decisión que cada quien debe tomar y debe correr los riesgos que estén frente a ellos, ¿no? Nosotros, más que estar viendo hacia los lados o hacia atrás con otros adversarios políticos, otras fuerzas, estamos viendo al interior del partido. Del comentario del senador Beltrones, efectivamente estamos construyendo el proyecto y él ha sido un gran impulsor de la construcción de este proyecto. Y esta parte que se dice triunfalismos, lo hemos estado nosotros diciendo, coincidimos con el senador. Tenemos, antes de estar viendo encuestas donde dice que ya el PRI lleva una ventaja de 30, 40, 50 puntos con los adversarios, trabajar al interior, por eso es que no hay distracciones con los adversarios. Es la organización del programa, es el trabajo con estructura. Yo estoy recorriendo el país, estuve en Tlaxcala, estuve en Campeche, estuve en Yucatán hace unos días, y estaremos recorriendo en Tabasco, con una muy, muy buena reunión en Tabasco, para trabajar con la estructura del partido, con la organización de lo que será el proceso electoral. Estoy en coincidencia. No nos puede ganar el triunfalismo. Sí, en el caso de la encuesta de Luis Beltrán, estamos a meses, a 4 meses y medio,
el que pueda hacer el registro de quienes deseen participar en la contienda. Y es hasta ahí cuando se decide quién puede ser el candidato. En el caso de Michoacán, a ver, efectivamente lo que sucedió con Mitofsky, con Parametría, con la sección amarilla, son problemas graves que se presentaron ahí, que nos hablan de problema de seguridad, que no es solamente de Michoacán, que está en el territorio nacional. ¿Qué buscamos nosotros? El poder tener un encuentro con el gobernador Godoy en próximas semanas. Yo voy a buscar al gobernador y hacer lo propio con el secretario de Gobernación para poder establecer el acuerdo de cómo blindar las elecciones, blindarlas en el tema de seguridad. En el caso del DF, a ver, en todos los estados hay delegados generales del partido. Aquí habrá un delegado general del partido independientemente de la elección, como hay en todas las entidades federativas, y habrá delegados por cada una de las delegaciones que existen en el Instituto Federal, pero es para organizar pues el proceso electoral. Es que hay un proceso electoral ahorita, entonces tiene que haber un proceso donde ya quede un comité directivo, pero independientemente del comité directivo, el trato es igual para todos los estados, debe haber un delegado.